Mercedes Quiñones, ella es de la Asociación de Empresarias Bodegueras del Perú. Mercedes, buenas noches nuevamente contigo. Cuéntanos, ¿cómo han pasado todos estos días mientras duraba o dura la crisis política social? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues lamentablemente venimos atravesando una crisis política social que nos está trayendo, aparte de pérdidas humanas, también pérdidas económicas. En el sector particularmente, al mes de diciembre se han tenido pérdidas aproximadas de 500.000 soles, ya que las bodegas trabajan en base a campañas, y llamemos la campaña de julio, diciembre, que uno tiene proyecciones más altas, ¿no? Lamentablemente, con todas las movilizaciones, la falta de productos que lleguen a provincia, hemos sufrido un tema de especulación de precios, hemos lamentado que no lleguen todos los productos, y pues lo que vemos en el sur, la verdad, es bastante lamentable. Correcto. Ahora, estas bodegas son finalmente emprendimientos familiares, pequeños esfuerzos económicos de algunas personas, pero soportar tantas semanas de una crisis, ¿no? De donde el alza de precios, en fin, las variaciones. ¿Cuántas bodegas se han visto en la necesidad de cerrar, ¿no? De quebrar, porque no podían más? O sea, no podían tal vez con comprar más insumos por el alza de los productos, en fin. Cuéntanos. Las bodegas han tenido un alto crecimiento exactamente en pandemia, puesto que la mayoría de personas, al tener trabajos independientes o trabajos dependientes, quedaron pues desempleados. Entonces vieron en una bodega como que el modo de poder salir adelante o sacar adelante a sus familias. Es ahí que se vio el crecimiento. Pero lamentablemente, acabando o intentando terminar una crisis sanitaria, vivir una crisis política, lamentablemente pues está haciendo que de un 100%, un 10% de bodegas estén quebrando. Uh-huh. Lamentablemente, en las bodegas se trabaja con productos perecibles. Entonces, el día que yo no vendo, el día que yo no tengo ingresos, aparte de todo esto, tengo una pérdida pues en cuanto a los productos que, al no tener rotación, pueden vencerse, ¿no? Entonces, es como que una doble pérdida para la cual uno no está preparado. Las bodegas trabajan con stocks pequeños, entonces uno no está preparado para este tipo de enfrentar este tipo de crisis, ¿no? Ahora, y eso sumado pues a como bien dices, al alza de los productos, la población has visto que no tiene el mismo poder adquisitivo de antes, entonces las ventas disminuyen también por eso. Claro que sí, lamentablemente la mayoría de personas en Perú tienden a tener trabajos independientes. La crisis lamentablemente lleva a que estas personas no se puedan recuperar del todo. Es como que estar viviendo al límite o con ingresos a las justas. Y entonces suben el precio de las cosas y tú no tienes el cómo cubrir esos claro. gastos, ¿no? Entonces es como que estás intentando o haciendo tu mejor esfuerzo para poder cubrir necesidades básicas que lamentablemente pues quizás a veces en muchos casos en Perú no se llegan ni siquiera a cumplir. Efectivamente, y el día de hoy, por ejemplo, vencía el plazo para que el gobierno haga un ajuste a lo que implicaba el impuesto selectivo al consumo, es decir, subir los impuestos de algunos productos. Pero a raíz de toda esta crisis, el gobierno ha determinado posponer esto hasta junio, lo cual ha significado para ustedes un alivio, al menos temporal, porque esto sí hubiera sido ya la cerecita del pastel para terminar ya de sepultar a muchas bodegas. Claro que sí. Tengamos en cuenta que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto dirigido a bajar el consumo de ciertos productos que a cierta etapa pues van a hacer daño al consumo humano, o su consumo va a dañar pues, ¿no?, a la salud, al ambiente. Pero entre estos productos tenemos pues las bebidas azucaradas, las bebidas alcohólicas, los combustibles, que son pues de un consumo diario. ¿Quién un fin de semana no se reúne en familia y de repente compran cerveza? No hablamos obviamente de los excesos o de la compra pues de gaseosas, que son productos que tienen bastante rotación.
Entonces, el día de hoy, felizmente, han decidido dejar en pausa el incremento de este impuesto selectivo al consumo. Pero no olvidemos que el año pasado, pues en el último semestre, ha venido este impuesto siendo, ha evolucionado bastante rápido con unos incrementos bastante considerables, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué solución plantean ustedes en todo caso o avisoran? Se habla de un adelanto de elecciones. ¿Cómo ven ustedes toda esta problemática política? Porque también, de alguna manera, pues, los involucra y los afecta. Estamos viendo que esta crisis política está naciendo porque un grupo de poder, poder político, está como que no quiere dejar o no quiere salir. Claro que constitucionalmente no sabemos si es la mejor solución, ¿no? Pero estamos tan cansados, el Perú hoy día está tan plagado de corrupción. Lamentablemente, no es simplemente que se adelanten las elecciones, sino que hagamos una buena elección la próxima vez que hayan elecciones. No podemos seguir permitiéndonos que nosotros como peruanos, como trabajadores, nosotros luchamos el día a día y trabajamos el día a día con la finalidad de buscar, pues, un mejor futuro para nosotros o para los nuestros. Y no podemos permitir que por malas decisiones o por votar con sentimientos estemos ahorita atravesando esta grave crisis. Ha traído pérdidas humanas, ha traído pérdidas monetarias. El Perú anteriormente se encontraba estable económicamente y a nivel internacional estábamos catalogados como un país que sí cubría o podía cubrir las necesidades de endeudamiento que teníamos, pero al día de hoy nuestros índices pues están en rojo. Entonces, no puede ser que al pasar de los años retrocedamos tanto, ¿no? O sea, se supone que cada día uno debe de intentar avanzar un poco. No podemos, o sea, darnos el lujo de estar retrocediendo a estas alturas de la vida cuando lo que se busca pues es el desarrollo en todos los aspectos y en todos los niveles. En todo caso, esperemos lo que mañana decida el Congreso. Mañana debería ya estar dando una solución a todo esto con un adelanto de elecciones. ¿Tú ves, representando pues a todas las familias bodegueras, la salida a la crisis a través de un adelanto de elecciones? Porque algunos plantean también la renuncia de la mandataria Boluarte. Hay diferentes posiciones en esto. No se sabe qué es mejor. Dios mediante se puedan tomar las mejores decisiones por salvaguardar el bienestar de todos los peruanos desde donde nos encontremos. Vemos que también ya el pueblo está como que reclamando, pero también hay una mezcla ya de vandalismo. Es lo que se está viviendo en todos los departamentos. Esperemos se puedan llegar a tomar buenas decisiones por el bienestar en común. No sabemos o no podríamos decir que si renuncia se va a calmar todo esto. Finalmente, si renuncia también, pues el presidente del Congreso tendría que llamar a unas elecciones adelantadas, ¿no? Y quizás en menos tiempo, o que también se apruebe el adelanto de elecciones. Pero ¿cuánto tiempo ya vienen debatiendo el adelanto de elecciones? Y lamentablemente es un tema que en agenda debería estar como prioridad, pero ya llevan dos a tres semanas debatiendo lo mismo. Sí, sí. Lo único que piden ustedes, y con esto termino, es trabajar. O sea, es lo único que piden. Así es. Su derecho nosotros al trabajo. Queremos trabajar porque no se están poniendo en nuestra posición. Las bodegas trabajan y sobreviven del día a día. Hay bodegueras que tienen deudas, que para que hayan abierto una bodega han tenido que sacar préstamos. Entonces, ¿cómo piensan que podemos cubrir nuestros gastos, que son gastos diarios, si no podemos abrir la tienda? Porque hemos visto que pues han saqueado tiendas y todo el tipo de desmanes que han habido. Entonces, lo único que pedimos es, el primer llamado es por la paz, por el diálogo. Somos personas inteligentes, pensantes, pensamos y creemos que vamos a llegar a buen puerto dialogando. Y segundo, queremos trabajar, porque el día que no trabajamos, el día que no tenemos ingresos, no vamos a poder cubrir nuestras necesidades. Y esto es pues a nivel nacional, ¿no? Las bodegas suelen ser pequeños negocios en casa o que nacen de casa.
Entonces, el día que yo no tengo ingresos, no voy a poder cubrir mis gastos. Así de simple. Y así como tú, miles y miles de familias que tienen estas pequeñas bodeguitas que son finalmente el sustento diario. Mercedes Quiñones, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos una descripción también de un sector productivo que también está siendo golpeado. Muchísimas gracias.